Bueno, claro, muchísimo. En este artemisa y turístico tenemos cuatro de nuestras posiciones. Está buscando una salida del campamento y están juntas. Es un cuadro de juventud, este, y un cuadro mucho más tardío, 30 años después. Y se ve un cambio de actitud. No es personal, no es nada. Las mujeres son pioneras. ¿Sabes que el pájaro, la naranja, la abeja, la única relacionada? Eso es maravilloso. A ti lo vemos como personal. Pues vosotras a pintar flores. Hay algunas que no pueden firmar, tienen una forma específica de pintar, como en este caso, si te dejan el centro de la flores. ¿Te ha gustado la exposición? Muchísimo. Hoy como la cosa. Aquí tenemos, bueno, mujeres, antes de lo cual es también un gran logro en esta época. Es como más chocante, ¿no? Para el público en general, que nos interesa mucho. Y entonces, a la fiesta de una señora, entonces que ya mujeres, negras, y es importante trabajos tradicionales, trabajos de la vida. Me encanta, me encanta haber coincidido. ¿Me encanta? ¿Me está gustando la exposición? Madrid, pero al mismo tiempo se las arregla para hacer como un retrato, un panorama de toda la sociedad española con una mirada de carnaval, ¿no? Sería la generación que alcanza el sufragio universal, ¿no? En las primeras décadas. ¿Seguro también? Sí, sí. En la época de la guerra. Vamos a llegar hasta ahora, ¿verdad? ¿El 27? Porque necesitamos 3 años para preparar una exposición. Sí, claro. Y luego hay que mandar las cartas, conseguir que te presten.